Venga. Dale, cabroncito, güey. Vale, Crash, entra. Bien, bien, bien. Uy. Vale, vale. Con la espada que me pone nervioso. Vale, vale. Y yo, gente. Aquí estamos de nuevo los Red Pezones Robot. Motherfuckers. Ya explicamos por qué. Por favor, no preguntéis tanto en los comentarios. El caso es que encontramos en el anterior episodio este pedazo de spawner, así que vamos a ver si hacemos una mini trampita para tener tela de araña y tal. E incluso para pociones de veneno, para lanzárselas a la peña, tío. Eso no está nada mal. Y a explorar esta cueva un ratete también. A ver. Acuérdense de iluminar. Porque sí. Estamos arañas, en un ultra hardcore. ¿Estás escuchando qué? Escuchando más arañas. Pues ten cuidado. Huye. Y siempre hay que tener bloques a mano, tío. Quiten el agua, güey. Quítenla. A ver. Va a picar. Yo no veo nada. Ah, vale. Ya lo veo. No. Esqueleto. No. Crash, para atrás. Sí. Corre, quita. Uy. Ahí. Vale. Joder. Qué miedo dan estas mierdas, tío. Por cierto, no tengo bloques suficientes. Voy a picar un rato de piedra. A ver qué. Madre mía. Con cuidado que hay un esqueleto. Sí. Y esqueleto y creeper, además, que es combinación mortal. A ver si vamos a perder, ¿sabes? ¡Loco! Chan. Me siento de un tramposo. ¿Por qué? Tengo 22 de hielo. Por lo de los corazones. Bueno, si quieres te quito yo un par de corazones, a puños o algo. Si te vas a sentir mejor así. Qué fácil es decir de boquilla, ¿eh? Lo que tu corazón no siente. Gente, vamos a poner ya... Bueno, vamos a poner ya esto. ¿El qué? Voy a cerrarnos, que tengo la mesa crafteada ya. Ah, vale. Perfecto. Vale. Por aquí tal... Esto tenemos que iluminar también. Tenemos un disco. Ya sabemos en qué vamos a ocupar nuestro primer diamante. Sí, en hacer una caja de música. Dejo 22 de hierro ahí. ¿Alguien tiene carbón? Yo tengo carbón. Lo pongo. Yo tengo carbón. A ver. Vale, hierro aquí. Ahora hay 30. Carbón aquí. Ahora son 33. Vale, tenemos para una armadura completa de hierro. Iba a hacer branch mining, pero no se puede. La primera armadura se la tendría que poner Crash, que es el que peor va de vida, ¿no? Sí. Yo lo que haría, gente, es ir a minar ya hacia abajo, pero hacia abajo, ¿eh? Sí, a la capa del diamante. ¡Ah! No podemos hacer branch mine. No, pero lo que se puede es ir hacia abajo y hasta encontrar una cueva y ya está. Sí, eso sí. Y si da la casualidad que el camino que hacemos está en la capa menos de 15... Claro, sí, la casualidad, llama a la puerta. Por cierto, Crash, yo tengo tu cabeza, la voy a tirar por aquí. Bueno, la voy a esconder aquí. Cuidado, no te cruces. No la escondas. Bueno, con esconderla... con esconderla me refiero a que la voy a tirar aquí, ¿vale? Para que nadie la pueda coger. Vale, toma, Crash, píllate esto. Y hazte una armadura con eso que salga allí. Sí, hazte una armadurita. ¿Debería quitarme dos corazones? Te quito dos corazones. No, quiten corazones, coño. No, bueno, que ha sido culpa del server, ¿eh? No somos tramposos ni nada. Voy a hacer un pico de hierro, ¿vale? No, a ver, los que te he quitado yo, te lo he devuelto. No, me devolvió uno de los que me quitaste con cuidado. Crazy. Sí, tranquilo. Crazy. Al final todo el mundo te va a llamar Crazy, tío. Vas directo al creeper. Vale. No pasa nada. Taki. Hierro. Calculado. Que me traquea a mí. Mira, me está traqueando a mí. Mira. Yep. Vale, perfecto. Un momento, que abra aquí. Vale, perfecto. Ta. Me traquea a mí. Los niños, lagazo, ¿eh? Cuidado. Be careful, my friend. Con cuidado. Vale. No, tranquilo. ¿Qué pasó? No. No, el arquero. Nacho GG. El esqueleto, fuera. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué le pasó a Moga? ¿Moga ha muerto? ¿Y Nacho? Dios, sí, miradlos cómo están. A ver. Dios, sí que van mal de huevos, tío. Joder, pero Moga va fatal. ¿Y Nacho? A Nacho ni le veo. Nacho. Hostia, también va mal, sí. Vale, vamos a ver. El esqueleto no os lo habéis quitado encima todavía, ¿no?
No, vale, está ahí. Vale, 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 vale. Pero casi. Vale, vale, ahí está. Vale, vale. Ahora había un creeper por aquí, creo recordar. El creeper me lo cargo yo. Vale, vale. Cuidado que voy a salir, El esqueleto está por ahí, el esqueleto está por ahí. Vale, vale. Araña, araña, araña. Se escucha araña, Vale. Si ves qué tal, tapa, Sí, sí. Nos quedamos chiquitos porque pienso que me está dando el gazo, tío. Vale. A ver. Preparad para huir. Vale. A ver, voy por aquí. Esqueleto, esqueleto, estoy escuchando esqueleto, Vale, por aquí nada, por aquí bien, ¿vale? Hay agua, o sea que por aquí está limpio, vamos a mirar por ahí. Nada. Nada. Hostia, esta cueva hay que tener cuidado, es de las que se bifurca mucho. Vale, nada por aquí. Voy a por el hierro que he dejado atrás, ¿vale? Vale. Tenemos que bajar, Sí. Voy a apagar el piti. Araña, araña con regeneración. Pues vente para acá, vente para acá, vente para acá. No te arriesgues. No merece la pena. Tenemos muchas arañas. Araña con regeneración, cuidado. Vale, un poquito más de hierro. People. For the piston traps. Y carboncete. Vale, esto sí. Vamos a montar una Ender Crash acá, ¿no? Claro. Gente, yo bajaría directamente hacia abajo, tío, y ya está. Sí, pues venga, vamos por esa cueva. Bueno, deberíamos ir. No, no, a mano, a mano, a mano. A mano, pues venga, vamos a bajar por aquí. Vale, vamos por ahí. A ver, ¿en qué capa estamos? Es que no se puede ver ni la capa, tío. Bueno, recojo yo las cosas, ¿vale? Mientras vosotros veis para abajo. Vale, vale, vale. Espérate, ¿por dónde era? Puta de parió. Vale, era por aquí. Joder. Estoy poco enfermo. La forma de orientarnos es llegar a la capa 5 y luego ir subiendo. Sí, ir subiendo, sí. Voy a cerrar la ventana un momento, people. ¡Hola! La puta ventana, Vale. Está rota, nunca mejor dicho. Está rota, tío. Como Jin. O como Kasadin. O como quien sea. Que yo no conozca del LOL. Pero que hago parecer que sí diciendo que está roto. A ver. Esto se deforma mucho, la cueva. Sí, sí, sí. Es por eso, es que está peligroso, tío. Armas y herramientas, gente, pero necesito actualizar esto. Sí, sí. Nah, y además, si os fijáis, ya tenemos un spawner para ganar experiencia. O sea, ya tenemos experiencia infinita. Tenemos telaraña para hacer arcos, que es con lo que mejor nos vamos a poder defender nosotros. Me cago en la puta de parió. Cuidation. Mi corazoncito. Ahí, mis teclas. Hasta armadura. Crash, sí, sí. No podemos permitirnos perder un miembro. Es como perder tu miembro, ¿sabes? Oh. Oh. Toma el hierro sobrante. El hierro sobrante. Cuando termines ahí, recógelo. Recoge el tambalichi. Vale. Por ahora no encuentro cueva natural, Oh, vale. Qué nervios. Vale, pues sobre la capa. Tiritan las nalguitas. Qué asco. Que le tiemblan que las nalguitas. Pero, ¿hacia dónde has picado, loco? Hacia abajo, ¿no? Ya, pero. No, tú o sea, has visto dónde he empezado a picar, ¿no? Sí, pero ya no veo dónde está. ¿Dónde has empezado? Antes de la bifurcación esa en la que escuchabas una araña y tal. Sí, sí, estoy aquí, pero. ¡Ah, no, coño! Claro. Claro, loco, claro. Ten cuidado, no te tires a las bravas. Ahí. Me tenéis que dar comida cuando podáis. Ven para acá, yo te digo algún filetaco. Y todavía tengo un montón de comida, Sí, yo también. Yo también, tío, un mogollón. Toma 8 chuletas cocinadas. Que por cierto, a ver si nos ponemos a cocinar ya y tal. A ver. Yo voy aquí haciendo un par de. Joder. He hecho ya más mesas de creación en este puto HC, loco. Ya ves. Bueno, ay, qué asco de mierda de esto, tío. Ay, no tengo palas, tío. ¿Tenéis carboncito? Sí, tengo carbón, toma. Vale, pues. Bueno, lo pongo ahí. Toma. No, me da gracias. Vale, perfecto. Vale, dejo yo también ahí algo de de vaca. Y voy a hacer más hornos, tío, porque es que mientras que hacemos esto. A ver. Yo mientras voy hacia abajo, ¿vale? Ok, vale. Así pillo un poco, bueno, ya que estamos. ¿Hago espacio acá para que no lo golpeemos? No creo que haga falta. Eso ya es. abusar mucho de esto, creo yo. Vale, ahí tenemos tal. Espero que este HC no sea tan largo como el otro. ¿Tenéis antorchitas? Tengo pocas, tío, la verdad. Pocas. Y el carbón lo hemos metido todo ahí. El tema es que yo te voy antorchando. Tengo carbón, vale. Vale, vale. Perfecto. Vale.
No sé si mientras que vas tú cavando por ahí, voy mirando las cuevas alrededor, pero con mucho cuidadation. Creo que voy a hacer eso. Que por cierto, tío, lo del spawner es una cosa tan cheta. O sea, date cuenta que ahora tenemos experiencia infinita, tío. No nos vamos a tener que engatar a nivel 1, precisamente, ¿sabes? Ya, pero necesitamos peluchazo. Digo, lápiz azul. Sí, sí, peluchazo. Y además necesitamos más niveles también para... Estas cuevas están pero ramificadas. Sí. Está peligroso el sitio este, sí. A ver, aquí he encontrado más hierro. Setas. Sí, sí. El tema, ¿sabes qué? Es que no podemos ver la capa en la que estamos tampoco, porque vale. No tenemos coordenadas. Llega hasta la ya. capa 5, donde sí, hay. Sí, donde hay Berrock y después tal, sí, sí. Vale, viene un creeper para acá, ¿eh? Viene un creeperazo. Es que hay unas corrientes de agua aquí. Yo de vez en cuando voy mirando hacia atrás, tío, porque me pongo muy nervioso. Sí, sí, yo también. Es que en un HC cualquier cosa nunca sobra, ¿sabes? Cualquier precaución. Cualquier cosa, ¿sabes? Ahí, yo qué sé, un trozo de hierba, ¿sabes? No sobra. Moga está que se muere, ¿eh? Sí, sí, sí. Moga va a durar poquito. Vale. He encontrado bedrock. Pero Creeper, ven. Creeper. Vale, esto sería. ¡Creeper! Te estoy llamando, hijo de puta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí, ya está. Ajá, me tiembla todo el cuerpito. Vale, creeper muerto, Samu contento. Pues también necesitaremos, ¿cómo se dice esto? La pólvora de los creepers no la tiréis, tío, para las trampas y tal. Chan, chan, chan. Aquí va bien, gente, la capa esta. Vale, ya he encontrado, estoy en la capa 10, creo, o sea que... Sí, ¿no? Perfecto, tío. Esa es una buena capa. Ahora lo que voy a hacer es tirar hacia adelante, ¿vale? Sí, sí. Hasta encontrarme con alguna cueva. Esto vale. No es branch mining, ¿vale? No es branch mining. Sí, un diamante cae por aquí. Estoy picando un camino de 2, pero no sé si picar un camino de 3 para no sentirme más agobiado en el camino. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, claro, claro. Entonces, pues... Por cierto, estoy escuchando por aquí un montón de zombies y esqueletos, pero no sé dónde. O sea, no en la cueva en la que estoy yo, desde luego. Tiene que ser alguna que está al lado o algo así. El volumen. Muy importante, sí. En un UHC. Sí, de hecho voy a subírmelo un poquito más. Criaturas amigables, vale, vamos a subir. Lo tengo. Y hostiles, vamos a subir. En Visión Quake Pro, si alguno me lo preguntáis, para poder ver más alrededor las cosas, porque. Yo lo tengo siempre en 90, es que más me marea. Y sí, no, y a mí normalmente también. 106. Yo sí, en 106, 120, pero para situaciones como estas, prefiero no arriesgar y ver muy bien alrededor lo que hay. It's necessariously. Sí, sí, sí. Que ya os digo que si os mareáis, no sois los únicos que os mareáis. Congrio. ¿Qué? ¿Qué? Ya sé de dónde los oías. Mira, vente para acá. Voy. A ver si encuentro oro, tío. A ver. ¿Tenéis manzanas? No, yo no tengo manzana. He confundido estas piedras nuevas con las piedras, con las mozzi. Sí, ¿en dónde estás? Reston, vale, vale, ¿en dónde estás, Crash? Iba a decir coordenadas, pero bueno. Acá, mira. Sí, sí, con cuidado. Cuidado, sí, tranquilo. Que... Vale, lo que necesito... Vale, perfecto. Lo que necesito es... Vale, hostia puta, es que... Para la caja de música, sí. ¡Oh, diamante! Perfecto, tío. ¿Tres? No sé, si al final como equipo, no estamos yendo nada mal. Cuatro diamantes, ojito. Joder. Para cuatro cajas de música, tío. Estamos... ¡Ah, no! Tú, Crash, no le pegues a los zombies, tío, no le pegues. Que nos pueden aparecer los reinformers. Sí. Exacto, por encima de... O sea, por debajo de 9 aparecen. Sí. Sí. Bueno. Así que aquí hemos arriesgado muchísimo, ¿eh? Vamos a dejar esos ahí, que no nos hacen falta para nada, tío. Voy a guardarme el pico de hierro. Mina, y voy a usar mina, gente porque ramificación, si no podré picarlo. Sí, tranqui, estoy bajando por aquí por otra. Yo estoy a punto de encontrarme ya la cueva. Lo percibo. lo estás percibiendo, ¿no? En tu almita. No explotes. Uf, qué miedo. Cuidado conmigo, que tengo 38 de redstone. Dios, es que me dan un puto miedo los creepers, porque como se van los ticks de Minecraft, como le da la puta gana, tío, pues tengo bastante miedo, tío. Básicamente. Sí, básicamente. Vamos a ver, esto por aquí. Yo, nada más voy a encontrar una mina. No. ¿El qué? O sea, ¿Praxis? ¿Praxis? No voy a encontrar una mina nunca. Una mina, una cueva.
Nuestro equipo no es cheater ni nada, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Coño, el murciélago me parecía un puto esqueleto, tío! Y estaba en un callejón sin salida. ¡Ay, Dios, qué tenso! ¿En serio? ¿Te has tirado por acá? Sí, sí. ¿Cómo se llama nuestro equipo? Los, Red, Pezo... No. Los Red... Red Pezonen... Red Pezones Robots. Los robots de los pezones rojos. ¿Los Red Pezones? Sí, exacto. Los Red Pezones Rojos. O sea, no, rojos no. Red Pezones Robots, coño. Vale. Uy, qué extraño esto, ¿no? Hostia, estoy escuchando esqueleto, estoy escuchando esqueleto. Vámonos, 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 people. Por aquí no es el lugar para ir. Por aquí no es bien. No, no, no. Es que... Si supiera que iba a salir por alguno de los lados, pero es que como no sé por cuál puede salir. Yo sigo excavando y no veo nada. Oh, en resto. Es que no veo nada por aquí, tío. Con resto. Se le escucha, saco. Se le escucha muchísimo, gente, pero es que no sé por dónde. No lo veo. ¡Oro! ¡Oro! ¡Esqueletos! Vale, vamos a taponar por aquí, people. ¡Oh, sí! Esto para las arañas y para las arañas. Vamos a ver por aquí. Vale, veo lava. Espero que el esqueleto no me empuje ahí. No puedo. Estoy escuchando al esqueleto que da gusto. Y a zombies y todo ahora, joder. Qué miedo, tío. Qué miedo da la zona en la que estoy, te lo aseguro. Un recorrido por las mismas cuevas todo el rato. A ver. Aquí nada. Diego, sudor. Tengo 4 diamantes, ojito. No, sí, está de puta madre, desde luego. ¿En qué los vamos a gastar? Vale, aquí veo un zombie, vale. Podríamos gastarlos en un pico, ya que vamos a luchar ahora mismo con gente. Ajá. Para picaros y den hacernos una mesa de encantamiento, pero claro. Claro, claro. Eso sí que... Tengo 5 de cuero. De hecho, sí que deberíamos hacerlo, vale. Encontro la lapislázuli, ¿vale? ¿Vale? Y Dios, esta cueva qué bonita es y qué tenebrosa. No, no digas eso, o moriremos. De terrible sufrimiento. Como el puto Alex el capo. A ver. Tío, lo que me reía con esos directos, tío. Me reía un montón. A ver. Tal... Macho, pero vamos a ver. ¿Una cueva algún día, por favor? Tu praxis. Yo creo que no. Que no va... Que eso ya sí que empieza a ser... branch mining. Ya, pero vamos a ir picando. Hace 15 minutos que he empezado a hacerlo, ¿sabes? No, pero ahora se pueden hacer muchos caminos. Ya llevamos 20 minutos de nuevo, ¿no? No, todavía no ha salido el aviso. ¿Eso qué acabo de hacer, no? Yo también. No, no, no lo he visto. No, no, le digo a mi suscriptor. Ah, vale. Vale, he encontrado oro y una cueva que baja hasta altura de diamante, ¿vale? ¿Cuánto de oro? No mucho, pero es que el problema es que estoy escuchando un esqueleto y no sé dónde. Yo tengo 3 de oro, que no están del todo mal. No, no, y aquí creo que tenemos otros 3 o 4. A ver, voy a ver si... Dámelo. Es que me da un miedo, tío, bajar en esta cueva y que me quite vida un... Me da un miedo porque me acerco al spawner y cada vez hay más cosas. También podríamos colocar mi trampa. ¿Sí? ¡Spam! ¡Spam! Es un cofre sin nada en medio, abres el cofre y te revienta, ¿sabes? Un cofre normal. Ah, pues sí, esa es una buena idea. ¿Qué es? Con un comparador, es que... Tú quédate ahí, tío, tú quédate ahí, chato. Tendríamos que ir al Nether, tío, ¿sabes? Para eso. Ya. ¿Quién quiere armadura? ¿Armadurita, güey? Hombre, lo que queréis. A mí da igual. Tenemos suficiente hierro para hacernos todos una armadura, creo yo, ¿eh? Sí, yo tengo 39 aquí. Pues mira, haz una cosa, Crash. Ponga a quemar el hierro. Bueno, claro, en las escaleras hemos dejado quemando hierro, ¿verdad? Ah, no, comida, hemos dejado comida. Hostia, pues... Yo estoy algo lejos de vosotros, ahora que me doy cuenta. Esto es un sufrimiento agónico, tío. Sí. I know. I hope. ¿Pico de iron? ¿Alguien quiere un pico de iron? Yo quiero pico de iron. Ya. El único que hay, pero... Bueno, toma. ¿Dónde estás? ¿Ves por dónde he bajado las bifurcaciones? Pues sigue el camino de antorcha. No te sé decir exactamente. Ya. Entonces se lo voy a dejar a Prezi primero, que está más fácil de localizar. Sí, sí. Vale, sí. No creas. Vale, tengo que taponar esto, gente. No sé dónde puede estar el esqueleto ese que se escucha. Pero... Uf. No, estoy muy bajo. Estoy muy bajo. Ah, ya. Uf. En este episodio están teniendo una tensión, mis suscriptores. Lo siento mucho, gente. Bueno, pero no. Tensión constante de peligro. Pero nos escuchan a nosotros tener tensión, ¿sabes? Vale.
Vale, voy a por el oro. Hombre, lava estoy escuchando sin cesar las cosas como son. Aquí no es Brass Mining, Crazy, ¿eh? Madre mía. Que no estoy haciendo Brass Mining. Acabando un puto... ¡Eh! ¡Encontré la cueva, por fin! ¿Sí? ¡Wey! ¿Habéis visto cómo no estábamos haciendo Brass Mining? Era totalmente legal. Vale. Total y absolutamente legal. Crazy. Cuidado, cuidado aquí, que la he encontrado. Vale. Creo que me está atando. Ah, vale. Perfecto. Vale. Punto. Vamos aquí. No había presupuesto para peto. Vale, ¿cuánto oro dijiste que tenías, Praxis? Yo tengo 5. Ya tenemos por una manzana, ¿no? Perdón, ¿qué? ¿Cuánto oro dijiste que tenías? 3. Tengo 5, ¿vale? O sea, tenemos por una manzana ya. Vale, dásela a Crash. Sí. A ver, déjame mirar una cosita. ¿Y las manzanas cuánto regeneraban? Creo que 2 corazones. ¡Uy, Dios, qué miedo, coño! Casi me caigo la lava. Creeper, a zombies. Crazy. ¿Qué? ¡Ah! ¿No? ¿Really? ¡Está el creeper! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Tío, me tiro la armadura de esta creeper, cabrón. ¡Hijo puta! Toma. Vale, a ver. Llévate, salva esto. Con tu vida. Vale, por aquí podemos intentarlo. A ver si por aquí hay algo. Vale. Creeper eliminado. Zombie, ¿dónde cojones? Loco. Vale. Aquí mucho sí, cuidado, people. Si se muere uno de los tres, morimos todos. Sí, es bastante probable. Pero no, tú, Crash, no te puedes morir antes de que hagamos la trampa de arañas, ¿eh? Estoy escuchando algo. Ay, ya me ha rompido un pico. Estoy escuchando algo. Estoy escuchando un zombie. ¿Dónde? Está por como por encima mía. Madre mía, tío, qué susto me da todo esto. Es que no acostumbro a tener tan altos los volúmenes, pero uff, ahora me pego unos sustos. De hecho, los tengo siempre casi al cero. ¡Qué susto! Me pegó susto por las partículas de una antorcha. Pensaba que era un zombie. Ay, Dios mío, ¿qué pasa, Crash? Dios Pimoga regeneraron. No. A saco. ¿Sí? Pues encontraron manzana. Puto mini zombie, loco. Es verdad. Han regenerado a saco. ¿Qué ha pasado? Vale. Uf, qué susto, tío. La madre que parió. Venga, más hierro por aquí. Y este pico se va a romper en 5 usos. Joder. Tengo un stack de hierro. Maldición. Voy. Las coordenadas. Ya, si es que ya no hay coordenadas. Ese es el problema. Ahora tiraré para arriba. Lo mismo te hemos perdido para siempre. No, es que estoy explorando un montón. He encontrado más lápiz lazuli, esperas un moment. ¡Eh! ¡No! No. No. Fuera de coña, eso es malfario, ¿eh? Vale. Tengo tanto lápiz que no me coge. En el pantalón. Ya ves que sí, tensión, tío. Estoy andando y de repente escucho a lado mío y madre mía. Vale, veo vuestras nintas. Estáis encima mía. Encima de mí, mejor dicho. Mira para. Ya te veo, te veo. ¿Ves, no? Te veo. Vale, pues. Voy para allá. Mucho hierro, ¿eh? Vale. Os escucho picar al lado. Cobrio. Sí, ¿qué? Estás acá. Cobrio. Pero ten cuidado con picar hacia abajo, que te puedes caer, que hay alturas aquí, ¿eh? ¿En dónde estás? Estoy escuchando todo, tío, pero no sé dónde. Porque solamente escucho por un auricular, tío. Por Dios, qué tensión. Coño. Estás acá, mira. Devuélvete, acá. Sí, espérate un momento, que estoy haciendo antorchas. No te veo, espérate un momento. Déjame hacer las antorchas. Se están vomitando ítems. Vale, sí, ya te veo. Vale, sí, el ojo, te veo. Bueno, el ojo de araña tendremos mucho. Vale, o sea que subo por ahí por arriba, ¿no? Te voy a poner un nuevo de grava. Madre mía. Con cuidado. Con cuidado. Ya estoy con vosotros. Uy, cuidado. Uf. A ver, ¿quitas tú eso o lo quito yo? Vale, por fin comida, tío, no tenía comida. Madre mía, qué tensión. Joder. Lo veis sufriendo, pobrecillo. Madre mía, que sí que.
Aquí está el cordero, vale. Vale, me llevo esto, gente. Vamos a sacar esto y vamos a meter aquí hierro. Vamos a sacar toda la comida y vamos a meter el hierro, ¿no? A ver. ¿Qué hierro? ¿Hierro? ¿Qué hierro? No, no tenéis hierro, yo tengo un montón de hierro. Yo sí tengo un poquillo. Yo un montonazo. Un stack y pico. A ver. Uf. ¿Qué me has tirado? Botas. Oh, sí, Dios, por fin. Y me has tirado un pico de hierro. Oh, gracias, Crash, tío. Puto amo. Uf. Madre mía. Siempre lo supe. Qué tensión, tío, qué tensión. Oh, hola, Brazy. Hola. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Eres hierro? Lo he metido todo ya. ¿Y bueno, que ese horno ha quedado un poco raro, pero... Sí. ¿Ya hacemos la caja de música? ¿Eres hierro? Toma hierro. ¡Tómalo! ¡Oh! ¡El pecho! ¡Hierro! ¡Hierro! ¿Por qué no cojo el hierro? Ahora. Vale. ¿Cómo era esto? Voy a hacer una pecherita. No, no tengo para una pechera. No tengo para nada, de hecho, todavía. A ver. ¿Cómo era el crafteo de la caja de música? ¡Pero que no hagas una caja de música! Ya está. Tiene una caña de azúcar, ¿eh? Ah, vale, vale. Vale. Me pongo el petito. ¿Qué fue eso? Bolas de... O sea, huevos, creo que han sido. ¿Has puesto un huevo, Praxis? ¿Has puesto un huevo? Casi. El increíble hombre gallina. Todos están de Reston, ¿eh? Cuidado conmigo. Sí. Yo Reston no he encontrado nada. Nada de nada, ¿eh? No es que no lo haya picado, es que no lo he encontrado, tío. No, es que ah, vale. Tío, es que yo tengo un sexto sentido. Vale, vale. Voy a... ¿El oro? ¿Quién lo tenéis? ¿Cómo era esto de las flechas, tío? Era en diagonal. ¿Palitos? Sí, pero en diagonal, en diagonal. Sí. Que ya tengo la caja de música. Diagonal, ya está. Vale, escucha, Crash, ¿quién tenía el oro? Que aquí estoy metiendo el oro para que te hagas la manzanita. Lo tenía yo. Pues tráelo. Estaba quemándose en un horno. Vale, pues... Ah, bueno, si te estaba quemando en un horno. Para hacer no, las flechas. Chicos, con cuidado. Voy para abajo, no me golpeen. No vale, me vale. Golpeen, no. A ver, me voy a hacer los pantacas ya. Y ya vamos, full iron. Maniga. Ya. No, ahora fuera de coña. Segundo episodio y full iron, not bad, ¿eh? Vale, abajo hay obsidiana, ¿eh? Nos hacemos el pico, nos hacemos un desencantamiento. Tenemos los materiales, ¿eh? Voy a hacer un libro que es para la mesa. Ah, pero vale. ¿Por qué hacernos...? ¿Por qué no stackeas tú la flecha? Tú estabas stackeando eso, ¿no? Sí, no, el portal no lo podemos hacer con agua y lava perfectamente. Sí. Pero hablamos para la mesa de encantamientos. ¿Sabes? Precy. Sí. Dime. Precy, tú tenías el oro. Sí, yo tengo tres. No me puede dejar de desgracia que te llamen Precy. He creado un monstruo. He creado un puto monstruo, tío. Entre Congri y Precy. Ya ves, tío. Y eso, Congrio, ¿y eso cómo te hace sentir? Eso cómo te hace sentir. Vale. Voy a hacer un pequeño cofre aquí, ¿vale? Para dejar muchas mierdas que tengo. Vale, tengo 8 de oro. ¿Tenéis manzanas? No. ¿Tienes manzanas tú, Crash? Sí, tengo una. Vale, pues ven para acá y cómetela. Cómetela todavía. Oh. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Quién tiene cuero? ¿Quién quiere stackear el cuero? Porque tengo está... cuero. Vale, pues tú stackeas cuero. Lana, por ejemplo. Yo stackeo el lápiz. ¿El stackeador congrio? Exacto. Stackeo lápiz si queréis. Blue Fighter ha conseguido el logro chupapacas. Nacho Crastero is Basset Good. ¿What? ¿Quién ha hecho crastero? Lo he conseguido yo, puto. Ah, no, 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 tú no decías. Nah, déjalo, no sé ni qué estaba hablando. Madre mía. Alguien está loco. Alguien está un poco crazy. Y no es crazy. Tenemos 4 de pólvora. Tengo que decirle a los pollos. Vale. ¿Estáis seguro que recupera 2 corazones? Creo que sí. Toma. Porque si recupera más, tengan en cuenta que vamos a perder eso. Bueno, ¿qué pasa? Yo esperaría, por si te haces un poco más de daño y ya te la tomas. Vale, pues entonces sí, venga. Vale, ¿qué más? Haceros un par de cubetes. O cuando creas que vas a recibir daño y así aprovechas absorción. ¿Vosotros qué comida estáis comiendo? ¿Estáis comiendo cerdo, vaca o cordero? Tengo muchas chuletas, creo. Nada. ¿De cerdo o de cordero? Cerdo. De cerdo, vale. ¿Tú, Crash, qué estás comiendo? Cerdo. Cerdo. Vale, era para que stackeáramos una de las cosas y tal, cada uno. Vale, vamos a ver. Entonces le pasamos el cerdo a Praxis. ¿A Praxis? Le damos el cerdo a Praxis. Sí, pero es que si te pones a pensarlo, yo tengo un stack. No sé cuánto tenéis vosotros, pero... Moga acá... Hostia, es que Moga está jodido, pero jodido, ¿eh? Sí, Moga está tu fucket.
Que, ¿un stack de qué? ¿Tienes un stack de qué, Congreso? De chuletas. Un stack de chuletas es de cerdo. 33 de vaca. Y 7 de cordero. ¿Quién quiere cordero? Dame, dame. Toma corderito. Dame. Ya está. Así tengo más espacio en el inventario. Vale, escucha, gente. ¿Nos hacemos la trampa de experiencia? Ya. Vamos, vamos. Ah, no, no, no. Pero nos hace falta, nos hace falta un diamante más, tío. Un diamante más para el pico y las... El pico y la... Y la, sí, y la mesa de crafteo, sí, sí. Pues... necesitamos un diamante más. Manitos. Pues a ver, te acompaño y vamos a ver qué podemos hacer con ese spawner. Tan, tan, tan... No, no, no es por aquí. No es por aquí, no, es por aquí arriba, Crash. Sí, sí, sí. Está aquí. Ah, no, Crash, retente. Vale. Lo haces en Fénix, pero no en Fénix UHC. Gracias, retente. ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué estos bloques? Mira, Crash, mira estos dos bloques, mira la textura de estos dos bloques. ¿Por qué se ha juntado y tienen como un ojo en medio? Ah. Ah, esto es porque los bloques ahora tienen la textura random, ¿no? Rotatorio. Ah. Rotatorio. Vale, 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 vale. Desactívalo, desactívalo. Sí, ya está desactivado. Ah, ya estoy, perdón, ¿está gente? ¿Dónde estáis? Hemos subido al spawner. Vale. Vale, ¿cómo hacemos esto, Crash? ¿Picamos el área o...? Sería la pardísima y lo sabéis. ¿Con el spawner, dices? Sí. ¿Tú crees? Bastante. ¿Vamos a aprovechar el máximo? ¿Vamos a aprovechar todo el área o no? Yo creo que es una tontería, ¿no? Ya, sí, es una tontería. No. Vamos a hacerlo hacia abajo, esto, tal, y punto, sin más. Aquí arriba le ponemos esto para que nos ponen aquí arriba. Ya está. Y nada, bajamos un poco hacia abajo y hacemos unas corrientes de agua, que no hay ningún problema. Lo único sí... Estamos haciendo una trampa de experiencia. ¿Sí? No, estamos haciendo una mostrap, sí. O sea, estamos haciendo una... sí, sí. ¿Pero para qué si no tenemos mesa encantamiento todavía? Que, pero tenemos los diamantes para hacer, para picar la obsidiana para la mesa de encantamiento y nos falta un solo diamante. Es que, y lo vamos a conseguir, sí o sí. Ya, como... Cuidado, por Dios. Cuidado. Sí, sí, sí. Lo que hay que hacer es ir iluminando. Cada lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que ir iluminando por los... No. Las arañas son 5. Sí, las arañas al ser de dos bloques, porque sí. Porque van a chocar con la bounding box y la roca, así que hay que picar 5. Pero no vamos a aprovechar todo el área, Crazy. Bueno, yo... Bueno, sí, pues pensándolo bien, ¿por qué no? Tenía, ¿no? ¿Por qué no, no? Eso es lo que decía yo, maldito auto. Bueno, maldito auto. ¿O has llamado auto? Vale, entonces... 1, 2, 3, 4. Bueno, cinco. Me lo hubieras devuelto. Pero qué más fuerte. Ah, sí. Trabajar. No me puedo creer que estemos haciendo de verdad una trampa de experiencia en un UHC, tío. Esto es la rehostia. Yo creo que vamos a morir por el wall border. ¿Tú crees? Es que no sé en qué dirección estábamos yendo, pero no nos hemos encontrado el wall border. Lo más probable es que no esté. Pero vamos, que si aparece aquí el wall border ya podemos echar a correr. Sí, 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 exacto. Como diciendo, ¡corre! Nah, si la cosa es eso, intentar estar encantados a nivel 30 con todo antes de que el wall border llegue hasta aquí, si es que tiene que llegar hasta aquí, ¿sabes? Hay que sacar esos hornos y esa mesa de ahí porque ya no lo vamos a jugar más. Uh-huh. Vale, pues yo creo que este área está bien. No nos vayamos a ocupar más, sino que va a interrumpir dentro de la creación. Hacemos aquí una cama, tío, para ponerle aquí el spam. Hostia, tú, aquí tenemos un agujero. Ah, por cierto, ese día. Voy a subir a ver qué hay por ahí arriba. ¿En serio? Ese día, sí. Y se encuentra un player. Vale. Pues yo solamente digo, y Crash lo sabe porque se ve mi survival. ¿Cuántos spawners tengo en mi survival, Crash? 4. 30. 30 putos spawners, tío. Y 30, sí, 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 sí. Pero está a punto de hacer otra vez, ¿eh? Sí, eso parece, sí. Bueno, unos cerditos más. Los matamos también, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensaba que... Hombre, es menos comida que podrán perder los otros jugadores si pasan por aquí. Claro, claro. Ah, mira, y aquí tenemos árboles. Voy a traer los árboles mientras mato a estos, ¿sabes? Para que nos den más manzanas. Eso sí que nos va a ser útil. ¿Los árboles? Vale, sí. Vamos a talar, tío. Sí, sí, sí. Porque cuantas más manzanas, mejor, ¿eh? Vale, un pollo. Veo madera de abeto. Y veo... ¡un caballo! ¡Veo un caballo! Espérate, esto tengo que hacerlo. Voy a tomar el caballo. Lo siento, tío. Puede ser un guachecito lo que tú quieras, pero este caballo es para mí. No, pero luchar con caballo es una buena opción, ¿eh? ¿Ah, sí? Hostia, qué de vida tiene este caballo.
Pues hay dos caballos, ¿eh? Va mucho más rápido y encima es muy difícil darte... Praxis, el caballo en vez mira, el caballo... Este es más lento que el caballo del malo, nunca me hemos dicho. Mira qué caballo más malo, tío. Praxis. Ah, no, eres Crash. Encontré otro caballo. Sí, toma, Crash. Pero, Crash, no, toma un saddle. No sé si esto es un killer bunny o un bunny normal. No lo sé. Vamos a ser un killer bunny, pero eso es la probabilidad que hay. Ahora va y es un killer bunny y lo mata. Vale. Sí, ya. Y esta es una cría de killer bunny. Fuera. Que este caballo es muy malo, tío. Este caballo es malísimo. Vale. ¿Qué me lo estás dando a mí? Que sí. No has cogido el saddle. Ah, bueno. Ah, final de episodio. Pues bueno, gente. Sí, venga, termina tú. Y muy bien, chicos. Ya llegando al final del episodio. Y nada más que decir. Hasta el siguiente. Nos despedimos, sí. Hostia, tú. Este caballo está muy mal de vida. Alguien le ha pegado, ¿eh? Bueno, da igual. Lo más probable es que haya sido yo. Adiós.